Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la cuarta carrera del IPRIX de Berlín de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, eh, hoy día se volvió a disputar la cuarta carrera del de IPRIX de la capital alemana Berlín de la temporada de la sexta temporada 2019-2020 la Fórmula E y bueno como sabemos el ganador de la, de esta cuarta competencia fue el francés de eh, de Setichita del equipo eh, francochino de Setichita generic eh, vernier eh, el segundo fue para el portugués también del de, eh, mismo conjunto eh, francochino eh, Antonio Félix Tacosta bueno, y bueno, y, y tercero fue el suizo de, el, del equipo, eh, equipo eh, Franco-Nipón, eh, y Idams, Sebastián Buemi. Bueno, eh, también hay que recordar, bueno, lo que, si vamos hacia, si vamos hacia... Hacia el fondo de la parrilla, bueno, finalmente los que abandonaron fueron el, el holandés Robin Frings y, el, y Maximilian Gunter, que ganó la carrera del sábado del equipo eh, BMW y Andretti Motorsport, eh, ter, terminaron abandonando. Bueno, y, y les vuelvo a decir que también abandonó eh, el, holandés, el holandés Robin Frings de del equipo Envision Virgin Racing y bueno y con este resultado y con este segundo puesto eh, Antonio Félix Tacosta se corona como el nuevo eh, monarca de eh, la categoría 100% eléctrica de eh, la FIA eh, y además bueno y ahora quedará por disputar el, el subcampeonato de hecho eh, pero eso sí tiene una gran ventaja el francés Jean-Éric Vernier que bueno le cedió el título mundial a su, el título mundial a da Costa, su compañero de equipo, y bueno Bueno, espero que, eh, la, espero que, la, carre, que la. Espero que la carrera Espero que la carrera 5 de Vernier eh, de eh, sea mucho mejor que el resto de las carreras que, que ha ha tenido que bueno no, no tuvo eh, con mucho éxito eh, esta quinta temporada la fórmula e no fue muy exitosa para el campeón saliente y bueno así que le vuelvo a desear muy buena suerte para la temporada siguiente la, eh, la 2021 que será la primera categoría eh, o sea que será la primera temporada eh, de la categoría eléctrica de la FIA en formato eh, anual y con esto me despido adiós que me fuera chao